Sí, esperando el resultado, pero también el otro equipo también está que se juega el descenso, entonces tenemos que dar la oportunidad de que ojalá que haga un partido y esperemos que las cosas nos salgan bien y estemos nosotros en la Copa Perú. No se pudo conseguir la victoria, pero es un grupo nuevo, un equipo que subió el año pasado recién de segunda a primera. No ha hecho un buen papel en la medida que con los jugadores que tenemos. Ya para el próximo año me están conversando que quieren estar con 6, 7 muchachos más y vamos a ver qué se puede hacer, ¿no?